Bueno, continuando con los chismes de espectáculos, resulta que Daniel Bisogno le van a llevar a sus enemigos a su casa. Ah, caray, ah, Así caray. como lo están escuchando. Ayer se anuncia por todo lo alto en TV Azteca de que van a tener los premios de la radio. Premios que han sido premios con mucho éxito en Estados Unidos. Bueno, tampoco no los transmite, según yo, no nunca los ha transmitido ni Telemundo, ni Univisión, los transmite Estrella TV. Ajá. Y ¿De la entonces, radio americana o mexicana o de cuál? no de la radio latina. Okay. Ajá. Y entonces ahí haz de cuenta que, pues, por ejemplo, el año pasado estuvo Christian Nodal y ahí fue donde le cantó a Belinda, que estaba en primera fila, y ahí empezó el Que amor. no fue en la voz, en la voz. Sí, pero no, lo había visto ahí antes en la entrega de premios. Ahí lo vio. Y entonces ahora se va a transmitir por México, ¿no? En TV Azteca. Azteca. En TV Azteca. Según yo, ya se hicieron en México, en el Auditorio Telmex de Guadalajara, si mi memoria no me falla. Ahora se van a transmitir en la pantalla mexicana y van a estar muchos famosos, ¿no? Porque los nominados. Sí. Y entre los organizadores, o algo importante tiene ahí que ver, Pepe Garza. El esposo de Elisa Beristain. Exactamente. Y entonces yo digo, a ver, premios en TV Azteca. Pepe Garza ya por ahí metiéndose a TV Azteca. Evidentemente a la entrega de premios va a ir con su esposa. Sí. O sea, ¿quién te dice que a lo mejor va a estar sentadito ahí en mi Bisoño y al lado Elisa Beristain? Y Elisa no va sin Javier Seriani, porque ellos comen del Se mismo pone plato. bueno esto y entonces pues, le va a dar la espalda como siempre, como la última vez. Pero ahora estaría padre Ahora sí va a haber cámaras, ¿no? que ¿cómo se dice? Que Javier Seriani voltee y le diga sus verdades y sus cosas, y luego el Pero otro también le diga las suyas. exacto, que le conteste. No, 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 que le diga, ¡ey, güera! ¿Cómo te ¿Cuál, vuelvo a cuál, quién, ver quién a quién? de mariposa Pero quién rondándolo? a quién, porque los dos están güeros. Y entonces está esto, fíjate qué perturbador y qué macabro, No será ¿no? plan con maña así como para hacer escándalo y que todo el Pues mundo estemos ahí a ver qué va a pasar. la plana mayor de Azteca tiene que estar en esos premios. Ajá. Porque TV Azteca le está aventando todo, todo, todo. Entonces, evidentemente, Bisoño tendría que estar. No Es es que conductor del programa de espectáculos de esa no es empresa. que no quiera, es que mijo, usted va a donde le diga a su jefe, ¿no? Ajá. O de repente que esté Pati Chapoy. Sí. Y de repente, ¡ey, Aventaneando güera! sí no creo que vaya. Por lo No, menos vaya. sería ni no. ¿Te Hay un imaginas? fotomontaje, nunca lo has visto. Hay un fotomontaje de Bisoño y Seriani sentados así como en chisme, no like. Pero es un fotomontaje. Y ahí es un video que la gente se inventó en internet, pero nunca han estado así cara a cara, ¿no? Pues sí. Mira, volviendo a la nota anterior, dice Guadalupe, pues López, ¿cómo la reportera va a amenazar a Gustavo si trabaja para Grupo Imagen? No, pues Pues trabajaba. trabajaba ya, descansa en paz, QEDP. Ya no va, ya no va en imagen. Porque además insultó también a Johanna Vegaviestro, le dijo lenteja. ¿Te acuerdas que le dijo lenteja? Y no habló con Anita Alvarado y no habló con los demás porque también les hubiera puesto su enjabonada. No, ya, la reportera esta que hizo todo el escándalo de Araceli, ¿no? Ajá. QEDP en Imagen El Televisión. margen y QEDP. seguramente en Ventaneando, no creo que ya después de que recapitularon y vieron todas las vulgaridades que dijo en otros programas la quieran volver a tener ahí. Pues deberían de unirse, o sea, yo creo que por solidaridad, yo le diría a una Anita Alvarado, únete, te insultó a tu compañera Johanna Vegaviestro, luego sigues tú, luego un día va a insultar a Maxine, a nuestra reina de la radio, un día va a insultar a la Chapoy, o Sí. sea, yo digo, únanse y QEDP en todos los medios Más que se mexicanos. unan Patti Chapoy y Gustavo Adolfo Infante. Exactamente, de ya no volverla a poner ninguna de sus notas, ninguno de sus. Porque persigue a los famosos, los persigue en el aeropuerto, Los los persigue en los acosa, hoteles, los los acosa. acosa. Entonces, QEDP de esta reportera en todos los medios mexicanos, eso sería lo mejor, sería lo más inteligente. Únanse al menos una vez en la vida. Una vez en la vida, por favor. Rebeca Ruiz desde Ciudad Obregón, mi tierra, me encantan. Hasta Jorge Carvajal, que la defendía, ya le dijo sus verdades. Tú muy bien, Jorge Carvajal. Tú muy bien. Homenaje en vida. Abrazo. Bravo. Tú muy bien. Así debe ser. Nos vamos a la segunda hora Ah, porque hubo caray. tragedia
en La Desalmada. Tragedia de las peores. Tenemos una exclusiva. Por cierto, ayer en la segunda hora dijimos unas cosas del interior de Televisa en exclusiva, ¿no? Ajá. Con nombre y apellido de gente que está robando o mal utilizando su lugar. Esa fue una exclusiva que dimos en la segunda hora ayer. Hoy vamos por una exclusiva sobre el hijo de Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán. ¿Quieren saberla? Nos vemos en la segunda hora.